Hermanos, estamos aquí haciendo un nuevo vídeo y hablamos de los inversores de tensión para los camiones, furgonetas, placas solares, para los coches, lo que sea. Bueno, le explico. El azul es un inversor que va con 24 voltios de 3000 vatios, ¿vale? Y el negro es un inversor que va de 12 voltios a 4000 vatios. Bueno, estos inversores los podéis encontrar en internet a comprar a un precio bastante bajo en comparación con las tiendas que lo venden por aquí, que son súper caros, ¿vale? Bueno, toca hablarle un poquito del inversor de 24 voltios. Aquí lo tenemos con la pantallita, se enciende en color azul, el enchufe, un USB y el botón de arranque. Aquí tenemos los cables, ventilador y un fusible. Si hay una subida de tensión, se quema el fusible y no se quema el aparato, ¿vale? Esto lo veo bastante bien. Y como podéis ver, tenemos el enchufe para los coches y vamos a hacerle la prueba. Lo voy a enchufar al mechero de 24 voltios del camión. Claro, un pitito y como se ve en la pantalla. Lo paramos y enchufamos el portátil. El portátil lo tengo aquí al lado, como se puede apreciar. Cogemos el cable que está aquí, lo vamos a poner. Fijaros, vamos así y arrancamos el pitito y el arranque. Y fijaros la lucecita de carga de la batería. Bueno, ahora toca con el otro inversor. Lo paramos y empezamos el otro. Bueno, aquí tenemos el segundo inversor, el de 12 voltios. Se ve un poco cutre porque tiene la pegatina esa protectora. Si la quitamos se va a ver mucho mejor. Vale, aquí tenemos dos pantallas. Como se puede apreciar, no enseña para qué sirve. Tenemos la parte baja de aquí, dos USB, no marca que es 4000 vatios. Ahí, como se puede apreciar, dos USB, las bombillas, el botón de arranque y el enchufe. Y la parte trasera nos trae conectores y el ventilador, pero no me gusta que no tiene el fusible como el otro. Se ve bastante curioso. Vamos a probarlo, que se vea. Pero hay un inconveniente, el cable es bastante corto, será unos 25-30 centímetros, pero bueno, no pasa nada. Por si acaso, le voy a poner ahí debajo un enlace para comprar el cable suelto y se lo ponéis directamente al aparato. Vale, un cable que sea un poquito más largo, que sea un poco más cómodo y vosotros lo ponéis por donde os da la gana, en el camión, en la furgoneta, donde sea. Bueno, te voy a enseñar cómo arranca. Vale, esto se ve un poco raro. Estamos aquí haciendo el vídeo en el camión porque es mi oficina. A ver cómo lo pongo yo que se vea bien. Vale, como se puede apreciar, es pequeño. Enchufamos a 12 voltios, ¿vale? Mucho cuidado porque esto en 12 voltios, si lo ponemos en 24, adiós transformador. Lo vamos a arrancar y se ve la pantalla. En la pantalla izquierda nos marca que le entra 14,1 voltios, 13,5, en fin. Y saca 230 vatios. Fijaros, hasta hace un momento no me marcaba nada, ¿no? Pero es muy curioso porque el portátil carga. Fijaros aquí. Ya os enseña el enchufe que carga. Fijaros bien, está enchufado, no hay una trampa ni nada. Se ve que tendrá algún fallo el inversor, pero bueno, me da igual. Claro, marca el voltaje y se pone otra vez a cero, pero bueno, yo no le hago caso porque esto es rollo. Lo importante es que el aparato funcione. Bueno, así que los dos aparatos están comprobados, funcionan bien. Lo único que no me gusta porque el voltaje de aquí me lo marca malamente, pero bueno, da igual. Mientras que carga y al precio que es, va perfecto. Vale, pues debajo del vídeo, si os fijáis bien, le voy a dejar en la descripción del vídeo los enlaces de las compras, ¿vale? Hay dos páginas donde yo siempre compro. Será la famosa página que ya sabéis, no quiero hacerle publicidad, ¿vale? Y otra que es china. Tarda mucho más en venir el producto a la casa, pero merece la pena. Si no
le hace falta urgente, ¿no? Bueno, nada, abajo le pondré el enlace, le dais clic, os manda directamente a la página de las compras, ¿vale? Y también le voy a dejar el enlace del cable este, ¿vale? El enchufe que va directamente y se lo hacéis vosotros a los transportadores. Se lo montáis aquí, la parte trasera, lo pongáis aquí y le pongo el cable. Bueno, compi, le mando un grande saludo. Si le ha gustado mi vídeo, os podéis suscribir a mi canal, dejar ahí un like o algún comentario, lo que sea. Espero que le haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo para todo el mundo.